Esto es Charlas de Fútbol y hoy reaccionaremos a vuestros equipos con 300 millones. Comenzamos. Qué raro estar aquí para esto. Siempre estamos en este sofá para Para. pegarnos y para cuchillarnos. Y hoy vamos a cuchillar a gente. Hoy vamos a ver los 11 que nos ha enviado la gente por Twitter y no sé si por algún medio más. Vamos a reaccionar a ellos dando nuestra opinión. Vale. Primer equipo. Nos lo manda Benja Fuenzalida y nos dice: un equipo de la Champions League, total 294 millones de euros. Es de hace tiempo porque los valores han subido. Pero aún así, oye, vamos a leer el equipo de Benja y le decimos qué tal. En portería, Keylor Navas, 10 millones de euros. Defensa para Achraf Hakimi, 30 millones. Piqué, 35. Godín, 20. Renan Lodi, 15. Centro del campo, Fernandinho, Musa, Sissoko. Por la derecha, Mertens. Por la izquierda, Gnabry. De enganche, Marco Reus. Y en punta, Haaland. Buen equipo. Buen sí. equipo, aunque ya os digo que ahora se habría pasado. Sí, ahora pero, no le llegaría el dinero. Porque he visto que Haaland costaba 45, creo, sí. así. Pero Lodi también ha subido, ¿no? Sí, Royce ha bajado, pero aún así, centrándonos en el equipo, es un equipo muy bueno. Y dejadme decir que Mertens me parece que está muy infravalorado. Es verdad. Muy infravalorado. Sí, me parece que sacaron una estadística hace poco de Dries Mertens y era uno de los jugadores, o el jugador que más había participado en asistencias y en goles de la década Dios. En Más Europa. Que Messi, bueno, estaría por O detrás, pero el estaría, tercero o o cuarto. estaría por ahí con Messi. Creo que lo vi, pero me parece Está un por equipo ahí. muy bueno. No sé qué te parece a ti, Bárbara. Sí, está muy bien. A mí me gusta mucho a Kraft, la verdad. Yo estoy deseando ya que verlo en España jugar, así ¿Tú que. le ves en el Madrid con opciones? Sí, yo le veo con opciones. A nivel defensivo tiene que mejorar un poquito, pero a nivel ofensivo aporta una barbaridad. Siguiente, nos lo manda Andrés o ¿qué pone aquí? Andrés Severino. Andrés Severino. Severino, pero es que tiene la E al revés. Entonces, bueno, no, Andrés Severino. 11 de franceses, 4-1-2-1-2. Se ha gastado 298,5. En portería, Areola. Defensa, Aguilar, Saliba, Teo Hernández y Viñe. Centro del campo, Matuidi, Aouar, Rabiot, Ben Arfa. Y en punta, Ben Yedder y Benzema. Me deja muchas dudas lo de Teo Hernández central. A mí también. A mí también. Yo creo que es Matuidi pivote, Aouar, Sí, Rabiot, Ben Arfa arriba. Aquí lo estaremos situando ya bien, pero lo que pasa es que nos la. Claro, Es leemos en un la tuit. lista. Es Sí, un tuit. correcto. Y aquí no Bueno, queda muy claro. supongamos que ese sí. Bueno, a mí no me convence nada Matuidi de pivote. Es un once muy ofensivo, muy ofensivo. La delantera es un espectáculo. Sí, la delantera yo creo que no podemos decir nada, pero Pero a mí, la Andrés, me defensa. deja bastante que desear la defensa. Rabiot está flojito, Aguar yo también esperaba más. Teo Hernández. Teo Teo Hernández central, Hernández. yo lo sufrí el año pasado y de lateral ya era una calamidad de central. Pero bueno, Andrés, yo no estoy para darte palos porque yo hago siempre los peores equipos, con lo cual, pues. Yo Que qué tenéis sé, para no los te lo quito, sí, Juanes. exacto. Siguiente nos lo manda Jorgito Cocker y dice: estuve esperando este día, jeje, saludos desde Chile. Y nos manda la libreta, que lo ha hecho ahí en clase de conocimiento del medio, se ha puesto a hacer su equipo de De ingleses, sí. ingleses. En portería, Tom Heaton, 6 millones. Defensa para Wan-Bissaka, Tarkowski, Toori y Ben Chilwell. Centro del campo, Milner, Declan Rice. Arriba, Hudson-Odoi, Townsend y Jack Grealish. Y en punta, Tammy Abraham. Tengo que decir que es muy valiente el amigo Jorgito, porque ha hecho el más difícil de todos, que es el de los El de ingleses. los Ingleses. ingleses. Sí. A ver, Grealish mola mucho. Y es Yo hubiera cambiado y hubiera metido Declan Rice como pivote, Milner, Grealish interiores y luego Hudson-Odoi. A mí no me termina de convencer. Creo que se le ha dado mucho bombo para lo que va a Sí. llegar a ser. Ha estado lesionado. Townsend. Marcó un golazo el año pasado, hace 2 años, tiene Hace ya. 7 años parecía que iba a ser un gran jugador y ahí se ha quedado. La defensa no está mal, me gusta. No, está bien. Y Milner, Declan Rice, el talento y Sí. la garra y mezclados, no está ¿Y en mal. punta qué ha metido? Tammy Abraham. Abraham. Bueno. Abraham. ¿En qué puesto quedaría en la Premier League? ¿Este equipo? Octavo. Bueno, es que en la Premier League ya equipos formados solo por Sexto. ingleses, muy pocos. Bueno, sí, por ahí estaría, sí, octavo, sexto, sí, Sí. dejámoslo ahí. Siguiente nos lo manda Josema Trujillo y dice: 11 de la Liga Santander, 4-3-3, le ha costado 294 millones. Portero, Rui Silva, 2,5 millones. Defensa, Trippier, Piqué, Bartra, Monreal. Centro del campo, Toni Kroos, Cazorla, Odegaard. Y en punta, Gerard Moreno, Benzema e Iñaki Williams. A ver, también que pensar que es de octubre, entonces Ya. también Gerard Moreno estaba Sí, destacando pero. muchísimo Sí, en ese en octubre. momento Gerard Moreno, Cazorla, Odegaard Gerard estaban Moreno creo que era saliendo. el máximo goleador segundo después de Sí. Benzema porque Messi estuvo lesionado y tal, o sea que. No, pero aún así es muy buen No, equipo, ¿eh? sí, O sea, está muy me parece bien. muy buen equipo. El centro del campo, Kroos, Cazorla, Odegaard. O sea, el puesto Teixeira, es Sí. espectacular. Y. Bueno, lo único que no me convence es que el pivote sería Kroos, No, yo pero. creo que Cazorla. Cazorla de Sí, pivote. Cazorla, como Yo, ahora date sí, cuenta que ya no tiene lo tanto veo recorrido Ya, como no antes. puede correr tanto. Sí. Y en el Villarreal, por fortuna, tiene a Zambonguisa que hace mucho Sí. trabajo sucio, pero ahora él como pivote, Kroos de interior izquierdo, Odegaard de interior derecho, que además son sus posiciones. Y en punta muy bien también, llegamos en la ¿Pone banda. cuánto le ha costado en total? 294, 294. está bien.
Está bien, yo es que, por ejemplo, en vez de a Bartra hubiese puesto a Ramos, ya lo sé. Ah, claro, a ver, pero sí que es verdad que a mí Bartra pues no me convence mucho. Y si le sobran millones, podría haber metido a alguien más. A mí me gusta, pero al lado de alguien más físico igual. No hubiera puesto al lado a Piqué. No. Creo yo, no. Hubiera puesto a Yaconam Yené Ortega. Ortega, de segundo apellido. Sí, no dijo Guille. Bueno, pero está bien. Está bien, me parece un equipo bastante aceptable. Sí, oye, sí, cómo mola el nombre de Zambo Anguisa, ¿eh? Me encantaría llamarme Zambo Anguisa. Zambo Anguisa Campoy, sería espectacular. Te pega mucho, además. ¿No? Zambo Anguisa. Sí. Imagínate, si tú te llamas así y eres bueno ya jugando. Te podemos empezar a llamar aquí en la redacción Zambo. Zambo. Vale, Zambo mola. Vale, Zambo vale, Campoy. Vale, pues a partir Zambo de ahora, Campoy. Sí, vale. Pero es que a mí me gusta con Anguisa. Zambo Anguisa. Sí, Zambo Anguisa. Bueno, es cuando te presentemos a alguien que venga pues claro, importante. Ya es formal. Sí. Vale. Bueno, pasamos al siguiente 11 que nos lo manda Brian. Y dice, plantilla de la Premier League, 300 millones. Le ha costado 284, o sea, le ha sobrado bastante. Joder. En portería, Fabianski. Defensa para Ricardo Pereira, Sócrates, Soyuncu y Creswell. Centro del campo, Ducuré, Sissoko, Lanzini. Y arriba, Shaqiri, Felipe Anderson y Sebastián Alea. Muy bien, Soyuncu. Ya lo puso el 26 de octubre él, ¿eh? Antes de que estallase tanto. Muy bien, Brian ahí ojeando. Buena elección, pero Sócrates... Bueno. No creo que valga ya 28 millones, ¿eh? No, pero ahora no está un poco mejor. Bueno, marcó el otro día, pero después de como un año. El otro día estuvieron bien, tanto él como David Luiz de centrales contra el United. No, pero Sócrates y David Luiz, depender de esos centrales para un equipo de la talla del Arsenal que quiera aspirar a lo más alto, es inviable. Y Alex está jugando bien, a pesar de que el West Ham está mal. O sea que, no sé si quieres decir algo más del equipo de Brian. Ducuré de pivote, Sissoko, Lanzini interiores, Shaqiri, Felipe Anderson, son muy... No le voy a criticar. No, criticar. Adelante. Expone a la gente a lo que me haces a mí. Tienes un equipo con jugadores poco constantes. Creo que eso es lo que te falla. Y me gusta que hayas metido a Ricardo Pereira. Está bien, Soyuncu te va a dar esa fiabilidad defensiva. Fabianski... Te chirría un poquito. Sí. Aler es un delantero completo, pero le falta gol. Sí. Juega muy bien de espaldas, tiene mucha calidad, pero... No tiene gol, no sé quién va a marcar los goles ahí. Shaqiri. No sé, tampoco vamos así con el chaval, que no te ha hecho nada. No, lo siento mucho, Brian, pero tu equipo quedaría en mitad de tabla o podría llegar a luchar por la permanencia en la Premier League. Pues a mí me gusta, Brian, a mí me gusta. Bueno, no está mal. Siguiente 11 nos lo manda Jaume Valens, que tiene una bandera de Rumanía, ¿es esto? Sí. ¿O es de Andorra? Ah, es de Andorra. Sí. Vale. Es que no se ve en pequeño, no se ve bien. 11 de la Liga Smartbank con 10 millones. Portero, Tomé Unadal. Lateral derecho, Calavera. Centrales, Mantovani y Babín. Lateral izquierdo, Salva Ruiz. Va bien. Pivote, Bergantiños. Centro del campo, Diamancá, Borja Lasso. Y arriba, Joel Bárcenas. Por la izquierda, Alex Gallar. Y en punta, Jonathan Soriano. De la segunda división española, de hecho. Yo Tomé Unadal lo conocí hace poco, hice un vídeo con él. Muy, muy simpático el tío, ¿eh? Y muy buen portero, de los mejores de segunda división española. Mantovani. Un central muy seguro. Va bien. Apto por la veteranía. Ahí en el centro de la zaga. Yo creo que había otras opciones, pero bueno, está bien. Sí. Está bien, Mantovani. Y. Bárbara, crítica. No. Es que Bárbara te las deja y te dice, sí. Yo creo que había otras opciones, pero está bastante bien. O sea, piénsatelo. Sí, Bergantiños, otro jugador veterano en el centro del campo, ahí repartiendo un poquito, y Jonathan Soriano en punta de ataque, sí. Es uno de los mejores, de los jugadores más infravalorados españoles en la última década. Sí, pero luego tienes a Luis Suárez, no sé cuánto estará ahora. Luis Suárez es un animal. Pero por octubre a lo mejor vale un millón. Es un verdad. Millón y medio. Sí, yo creo que llegamos a hacer este 11 nosotros, ¿no? Sí. Pues, y tú le metiste, creo que le metí, no sé si le llega a meter, juraría que sí. Me pero... suena que estaba en un millón de euros. Si lo metiste, sí, está muy bien. Jonathan Soriano creo que tiene todavía un récord que lo ha batido esta década, que es el jugador, el máximo goleador en una edición de la Europa League. Ah, muy bien. De la historia, nunca un jugador había metido tantos goles con el Red Bull Salzburg. Siguiente 11 nos lo manda Sebastián y dice 11 de la Serie A, 4-3-3, que le ha costado 275,5. En portería, Buffon, defensa para De Siglio, Godín, Chiellini, Kolarov. Centro del campo, Vecino, Matuidi, Rodri, De Paul. Y en punta, Mkhitaryan, Ronaldo y Lautaro Martínez. Qué raro, Cristiano Ronaldo. Lautaro sí que ha subido, seguro. Sí, seguro. Pero Ronaldo también ha bajado. Y Ronaldo ha bajado, es verdad. Ahí está en 90. Claro, es que hemos cogido todo esto de octubre. Claro. Es decir, que cuando hagamos luego todo esto en abril, cogeremos de noviembre o de ahora. No, pero también mola ver cómo han evolucionado los jugadores. Sí, sí. Si la gente pues, los ha metido y luego han mejorado o han empeorado. Sí. O sea, a mí me gusta. Es un equipo muy veterano, Kolarov, haciendo honor a Bárbara. Sí. Y la defensa Chiellini y Godín, bastante bien. La defensa es veterana.
bueno, sí, y Laporte. Sí. Rodri de Paul a mí me gusta mucho. No me gusta que haya puesto MCD Matuidi. Es que la gente pone mucho MCD Matuidi. No, yo lo entiendo, ponía antes. ¿Pero eso es porque es el del FIFA o qué? Sí. Sí, mira, Guille está ahí. Está muy bien que nos manden sus once. A mí me gusta mucho ver que la gente participa y que en sus casas lo hace. Y todo. Así que animamos a la gente que nos lo mande en los comentarios de este vídeo o en Twitter. O en Instagram o donde quieran. Y que tengan paciencia porque no nos da tiempo. Claro, claro. Mira, estamos con los de octubre, imaginaos. Sí, siempre lo que digo, vamos a comentarlos, pero... Siempre lo digo, que sacamos muy pocos, pero porque la gente lo manda mucho. Sí. O sea, toda la gente nos lo manda y no lo hemos podido sacar. Paciencia, lo iremos sacando poco a poco. Paciencia. Despide, Laura, por favor. Pues nada, ya seguiremos reaccionando a más 11. Y no sabemos cuándo, peor que Diego, la verdad. No sabemos cuándo... Ah, esto lo publicamos esta semana, ¿no? Sí, esta semana. Sí, ahí lo pone. Pues sí. feliz año. Feliz año, like, campanita, suscribíos y ya está. Ya está, venga, chao.